Ahora nos encontramos en el desierto del Sahara y justo ahora estábamos de camino a las esculturas del Land Art. Bueno, pues es una de las excursiones que estamos haciendo y estamos pues en un paraje inhóspito, en un sitio donde, curiosamente, donde veis ahí de fondo, es arte. Es algo así como que... Allá... Arte de la tierra, land art. Vale, todo hay que decirlo. Bueno, ¿y esto viene de dónde? Viene de Estados Unidos. Es la tendencia que había allá por los años 60, donde, bueno, el arte se confundía con algo más, por la razón que fuera. Y bueno, pues se fue extendiendo al resto del mundo. ¿Qué pasó? Allá por los años 80, un señor alemán se le antojó. Sí, tiene un nombre muy difícil de pronunciar. Un alemán pues vino aquí a Marruecos. Y entonces pues intentó traerse ese arte. ¿Cómo se llama el arte? Land art. Vale. Land art. Vale. Arte de la tierra. De tierra. Pues intentó traerse ese tipo de arte a prácticamente a lo que es el desierto, a las puertas del desierto del Sahara. Prueba de ello es esta escalera celeste, ¿no? Sí. Bien. Es un monumento, dice o decía este señor alemán, que se trataba de un observatorio. Sí, de hecho tiene la parte de abajo, la tiene más ancha y se va estrechando conforme sube la escalera y arriba hay una abertura que se alinea con algunas constelaciones. Orión. Orión, no. No, no era Orión. Orión es la ciudad Orión que se ve desde aquí, que ahora iremos a verla, porque esta la construyó en la década de los 80, pero luego dijo que en Alemania hace mucho frío. Y entonces se vino y hizo la espiral áurea y la ciudad de Orión, que una de cada una aquí distan 2 kilómetros y tiene forma de espiral la pista que la recorre. Bueno, pues esa es la historia. Y bueno, pues en realidad la corriente artística lo que hacía era utilizar materiales de la tierra para hacer construcciones y confundirla con el horizonte, no estropea, es un tipo de arquitectura de escultura, arquitectura, pintura ecológica que se funde con el medio ambiente utilizando sus materiales. Pues esta es la primera escultura o... ¿Arquitectura? Arte. Vamos, ¿escalera? Sí. De las... cuatro que hay aquí ahora mismo. Tres. ¿Qué pasa? Y la cuarta soy yo. Yo no soy un arte. Bueno, pues fuera de bromas. Que veremos las otras dos. Iremos a verlas ahora. Y ahora echamos un vistacillo a esta escalera celeste, que es otro año que hemos venido. Sigue estando cerrada y no podemos subir. Así que seguiremos probando, ¿no? Pues está en restauración desde hace... que nosotros sepamos un año. Pero aquí ni trabaja nadie ni nada. Está la cuerdecilla y la cuerda ahí impidiendo el paso. Así que las tomas las haremos desde abajo e intentaremos, pues eso, daros a entender este tipo de arte. Así que ahora nos vemos.
fin hemos llegado a la ciudad Orión. De aquí justo puedo ver la escalera que está enfrente de mí, no muy, a ver, no es que esté muy próxima, pero sí, están bastante cerca los monumentos. La ciudad Orión representa la constelación Orión, que es única en la Vía Láctea, ya que se puede observar desde los dos hemisferios de la Tierra. La ciudad de Orión es otra de las arquitecturas, por llamarlo de alguna forma, de este señor alemán, que se hizo allá por los años 80. Esta fue la segunda arquitectura, el segundo monumento que realizó aquí en esta zona, y lo cierto es que está compuesto por 7 torres y representan precisamente esas torres, el dibujo de Orión. Es algo singular y lo curioso de todo es eso, que está metido en un paraje prácticamente desierto, como podéis ver. Completamente desértico todo, absolutamente desértico. Y lo mejor de todo, lo curioso, bueno, o lo peor, es que alrededor de toda esta ciudad de Orión, pues las personas que intentan conservar todo esto han puesto una baliza completa llena de piedras y prohíben el acceso andando para acercarse a contemplar aquella arquitectura, aquella zona de arte. Así que todos los visitantes lo tenemos que ver así como de lejos. Pero bueno, llama la atención, es algo curioso de ver, aunque está, como se suele decir, en el fin del mundo. Así que esta es otra de las esculturas de este señor alemán, que desde luego no sé en qué estaría pensando cuando se le ocurrió venirse aquí a Marruecos a hacer este tipo de cosas. Y por fin hemos llegado al último objetivo, la espiral áurea, que por supuesto también fue construido por el mismo alemán que construyó los otros dos anteriores. Este fue el último en ser construido y su curiosidad es que hay como una especie de rampa y se entra por arriba, hay una especie de rampa y luego hay una bajada que es en una escalera de caracol. Que es una escalera de caracol y luego hay un barco. Llega un pozo que tiene agua y el pozo tiene un barco. Otra curiosidad es que esto fue construido por la sucesión de números de Fibonacci y fue construido en segmentos de, ¿cómo se dice? Siguiendo la proporción áurea. Y eso forma todo esto, o sea que cada trozo, por decirlo así, es equivalente a otro. ¿Y la forma final de qué es? De un nautilo. ¿A que sí? Sí. Es del año 2000. Lo mismo ahora viene otra vez el alemán y hace otra cosa. Lo dudo.